proyecto que tiene que ver para investigar los 50 años que se van a cumplir el año que viene del cierre de los ingenios, que tiene tanta implicancia para la comunidad tucumana. Y en realidad lo que estamos buscando a través de este proyecto de investigación es devolverle a los tucumanos parte de una historia que ha sido, considero, arrebatada, y que en realidad nunca se ha vuelto, para ver qué pasó desde nuestra línea, ver en la trama de lo vincular, de a nivel de identidad, de lo familiar, que representó este desmembramiento de parte de la comunidad tucumana. Y esto ha sido lo que nos ha llevado a organizarnos, tanto desde la escuela, desde la maestría en psicología social, para indagar cómo han sido esos efectos en estos 50 años, porque ¿en quiénes? En los pobladores, en su subjetividad, en su identidad. Nosotros desde la escuela entendemos que el arte desvinculado de su contexto social es un arte vacío. En estos momentos, recuperar la memoria, lo que significó y lo que sigue significando el cierre de ingenio, es muy importante para la cultura en general y para el arte en particular. Yo creo que las expresiones del cierre de ingenio, cuando hablan de una tristeza o de una situación de crisis, tal vez esté atravesada por la historia, como yo manifestaba, estamos atravesados por la historia, y entonces seguramente algo debe tocar de lo que fue el cierre de ingenios. Nuestra escuela es una escuela nueva y esta temática vamos a empezar a discutirla dentro de la escuela. Porque se ha estudiado los efectos económicos, se ha estudiado numéricamente los efectos de la diáspora que sufrimos los tucumanos en la década entre el 60 y el 73, se ha estudiado lo que significaría la desaparición de las fábricas desde el punto de vista arquitectónico, por ejemplo, pero hasta ahora no han aparecido preocupaciones por lo que para nosotros es lo principal, y es cómo este sentimiento de pertenencia a un pueblo, a una historia, a una cultura, fue tomada como algo de sin importancia, de segunda categoría. Bueno, los que estamos trabajando, en principio hemos sido los que teníamos la necesidad de conocer a las familias de nuestros alumnos, que es el Instituto Superior de Psicología Social y la maestría en Psicología Social. Pero este conocimiento no tiene sentido si no se vive a la par. Por eso nuestros alumnos, por ejemplo, de la Escuela de Montero, indagan en sus propias familias, en sus padres, en sus abuelos, en sus madres, y descubren aquello que no lo puede descubrir el que no está comprometido dentro con el sentimiento y con ese saber. Este es un trabajo que se hace para ellos. Los destinatarios de este proyecto son ellos, porque son los verdaderos protagonistas. Considero que todo trabajo de investigación, el objetivo final es poderle devolver a los protagonistas, que uno desde diferentes técnicas y de diferentes disciplinas puede acercarles de alguna manera otras miradas que a uno le permiten identificarse en esa historia. Entonces, es una larga experiencia. Estos 50 años están poblados de enormes episodios, experiencias, luchas, proyectos, realizaciones. Pero aún así no se ha resuelto lo principal. Y es que estas relaciones de producción tan opresivas como es el vivir pendiente en la agroindustria, así denominada, o la agricultura, como es el citrus, el arándano, la palta y la caña, no han resuelto la vida de nuestros pobladores. Y en ese está nuestro camino y nuestro afán. Las